ahorita en este momento con nuestra querida Ángeles Ochoa, la niña que a los 3 años dijo, yo voy a cantar con ese mariachi. ¿Te acuerdas, Ángeles? No me acuerdo de eso, pero sí lo dije. Se lo dijo a sus papás y después a los 10 años, nombre, que empieza y que va subiendo su madrina, doña Lola Beltrán. ¿Cómo te sentiste en ese momento? Si es que todavía hay alguna una situación. No me refiero a eso, sino que ¿qué se siente? Me siento muy afortunada de haber podido disfrutar de una etapa dentro de nuestra música, rodeada de grandes intérpretes, de poder convivir con ellos, de tener la fortuna de tener a doña Lola Beltrán como mi madrina, de haber podido convivir con Lucha Villa, con Amalia Mendoza, con María de Lourdes, con el señor Aceves Mejía, con tantos y tantos y tantos intérpretes que se nos han adelantado. Así es de que sí, soy muy afortunada porque yo empecé muy pequeña y tengo una escuela muy, muy linda, ¿no?, que todos ellos han dejado. Sí, es maravilloso, ¿no?, nuestra gran señora Lola Beltrán siendo tu madrina. ¿Y en este día te sientes satisfecha de todo lo que has logrado? ¿Hasta dónde está tu satisfacción? Bueno, como artista definitivamente creo que a lo largo de 30 años de trayectoria estoy muy satisfecha con todo el trabajo que he logrado. Me siento muy satisfecha como mujer porque tengo mi familia y me he dado la oportunidad de tener también esa oportunidad de ser mamá y de poder realizarme como mujer, ¿no? Entonces, tengo muchas ilusiones, ahorita mis hijos ya están creciendo y hay que sacar a la familia adelante, entonces hay que trabajar mucho y estoy ilusionada, ¿no?, de continuar trabajando, lógicamente, para recibir el amor y pues el cariño tan grande, ¿no?, siempre que recibo de la gente. Un orgullo para el país, para aquí nosotros que somos mexicanos, que cantes nuestras canciones, creo que es algo muy padre para nosotros. ¿Cómo te sientes tú? Pues, más ahorita en la fiesta que la gente te va a ver. Ilusionada, muy ilusionada de venir al estado de Puebla, de tener la oportunidad de cantarles, agradecida con todos las mayordomías que hicieron favor de invitarnos, de tomarme en cuenta. Y pues espero que el momento que tenemos de convivencia lo disfruten, ¿no? Sí, sí. Muchas gracias. A ustedes, gracias a ustedes. Tu primer LP fue Gracias Amigos. ¿Cuál es tu próximo proyecto? Bueno, tengo dos grabaciones que se han estado trabajando para poder sacarlas, así es de que vamos, esperemos que se concreten pronto, ¿ok? Pues muchas gracias. Thank you.